Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Dónde va a estar el Ferrari de los telescopios? ¿Qué es la escudería SAE del Instituto Politécnico Nacional de México? ¿Y cuál es la artesanía de la etnia Miao de China? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El proyecto del Observatorio Vera Rubin en el Cerro Pachón del Valle del Elqui, en Chile, homenajea a la astrónoma estadounidense que estudió la materia oscura. Contará con un potente sistema de procesamiento de datos y una plataforma de participación pública en línea, además del telescopio más grande del mundo. El nuevo observatorio Vera Rubin, que se construye en el Cerro Pachón del Valle de Elqui, al norte de Chile, es el Ferrari de los telescopios por la velocidad, resolución y tamaño de su cámara, la más grande del mundo, que cambiará además la forma de entender la astronomía e incluso los conocimientos hasta ahora obtenidos del universo. Actualmente se encuentra en la última etapa de su construcción después de 3 décadas desde sus primeras proyecciones. Rubin examinará el cielo del hemisferio sur cada 3 o 4 noches y capturará unas 1000 imágenes gigantes por noche con una cámara astronómica de 3.200 megapíxeles. Hoy la más avanzada en resolución es de 870 megapíxeles del telescopio japonés Subaru en Hawái. William Nomulan, el subdirector de esta misión llamada Investigación del Espacio-Tiempo como legado para la posteridad, explica. Y hacemos esto para 10 años y después tenemos entre 700 y 1200 imágenes de todo trozo del cielo. Esto dice que, y bueno, cuando hacemos imágenes, esto es una imagen que es una imagen de 10 segundos con mi cámara personal. Con esta cámara de Rubin, hacemos, bueno, el campo de visión es un poco más pequeño, pero hacemos 30 segundos y hacemos muchas imágenes del mismo lugar y hacemos un stack. Y con esto vamos a mirar muy profundo en el cielo, mucho más profundo que otros telescopios. Para los astrónomos, otro gran avance del Rubin es la amplitud de campo de visión. Con su cámara del tamaño de un coche pequeño y 3,2 toneladas de peso, y su espejo con un diseño único y 8,4 metros de diámetro, se podrá capturar la totalidad del cielo visible, equivalente a una área de 40 lunas llenas en una sola imagen. Fue fabricada en Estados Unidos y llegará en un par de meses a Chile para empezar las últimas pruebas. La montura del telescopio, protegido por una enorme cúpula giratoria, fue diseñada en Madrid y fabricada en Asturias. También hay piezas producidas en Francia, Italia y Alemania, entre otros. El presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, Bruno Díaz, nos cuenta. Y vamos a ver que hay estrellas que están pulsando, estrellas que cambian su brillo, que cambian su posición muy rápido. Y esa dinámica, ese cielo que se mueve, porque nosotros a simple vista vemos la estrella, el cielo bonito, todo parece muy estático, ¿no? Entonces ahora vamos a tener movimiento. Entonces eso, el movimiento de brillo, el movimiento de velocidades, y eso también va a traer mucha información más que no teníamos acceso antes quizá de forma tan global. Financiado a partes iguales por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y el Departamento de Energía estadounidense, con el nuevo telescopio los científicos podrán investigar la materia y energía oscura, mapear millones de galaxias de la Vía Láctea, elaborar un catálogo del sistema solar y explorar los cambios en el cielo. Se estima que el número de visitantes en la Antártida llegará a los 100.000 en la temporada de octubre del 2023 a marzo del 2024. El promedio de emisiones de carbono por cada turista es de más de 3.7 toneladas, el total que una persona genera en un año. Colombia emprendió una misión para estudiar el cambio climático en esta zona. Una misión en la Antártida para investigar los efectos del cambio climático. El buque ARC Simón Bolívar de la Armada Colombiana se abre paso en los confines del continente blanco.
explorando lugares remotos, habitados por pingüinos, ballenas y una que otra foca. Entendamos de que Antártica es la refrigeradora del mundo. Entonces, lo que queremos es ver cómo está afectando el cambio climático a la refrigeradora del mundo y cómo eso afecta toda la cantidad de nutrientes. La décima expedición antártica de Colombia está integrada por 39 investigadores, 11 proyectos colombianos y 9 de cooperación internacional con 4 países. En Punta Fort Williams, en la isla Greenwich, una estación meteorológica registra las oscilaciones de la presión atmosférica de la zona. Poder determinar esa influencia de la presión atmosférica, pero también determinar y ayudar a entender más estas variaciones del nivel del mar, entendiéndolo como el nivel del mar, un indicador importante en la evolución del cambio climático. A bordo del buque se realiza un proyecto de modelización de ecosistemas antárticos utilizando técnicas de Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial enfocada en el estudio de algoritmos estadísticos. Por medio de estos modelos e imágenes satelitales, los investigadores estudian la dinámica de los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas antárticos. También tenemos otro propósito adicional, es generar una superficie del fondo con el fin de entender cómo es el relieve submarino. Los científicos también lanzan botellas Niskin al agua para tomar muestras que serán analizadas. Y se estudia el suelo antártico para determinar los efectos del ser humano en este entorno. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos, porque son el soporte vital del planeta y regulan el sistema climático mundial. El Gran Atlas del Antártico propone así la gestión de esta región. El Gran Atlas del Antártico se dibuja en Portugal. Abarca desde su biodiversidad hasta el turismo o la pesca y está dirigido por la científica lusa Catarina Fratzau Santos. La investigadora afronta esta gran tarea con el objetivo de proponer una gestión sostenible de una región que es fundamental para mitigar la crisis climática. Nosotros no protegemos el océano porque nos guste verlo, lo protegemos porque lo necesitamos para sobrevivir. Esta investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa y bióloga marina doctorada en planificación del espacio marino explica que lo que ocurre en la Antártida también afecta a los 3.000 millones de personas que viven en zonas costeras del mundo. Recuerda que este continente es capaz de variar el nivel del mar, el clima, la emisión de oxígeno y captación de dióxido de carbono y la preservación de la fauna marina. Para ello ha ideado el proyecto Planificación del Uso Sostenible del Océano en la Antártida en un contexto de alteraciones ambientales globales, que presentó ante el Centro Europeo de Investigación y por el que ha obtenido una beca de cerca de 1,5 millones de euros y 5 años como marco temporal para desarrollarlo. El objetivo será estudiar cuál es la situación actual de las aguas del continente helado, su biodiversidad, la actividad humana que allí se practica y cómo afecta y afectará la crisis climática. Fratzau Santos reconoce que la misión no es sencilla, teniendo en cuenta que este continente no está gestionado por un único país, sino que está regulado por el Tratado del Antártico, firmado por 56 países. La científica insiste, hay que poner el foco en la alfabetización, la concienciación y en el cambio de los patrones de consumo. El volcán mexicano Popocatépetl, el cerro que humea en lengua náhuatl, es considerado uno de los más peligrosos del mundo porque en un radio de 100 kilómetros habitan unas 25 millones de personas. Estas son las historias detrás del comúnmente llamado Popo. Diversas historias y leyendas hay detrás de Don Goyo o el gran volcán como se conoce al Popocatépetl, algunas que vienen desde la época prehispánica y la conquista. En aquel entonces, para los tlaxcaltecas y los aztecas era común ver que tenía constante actividad, incluso más que ahora. Este volcán ha ido cambiando, así como la población de las comunidades más cercanas, quienes comenzaron a considerarlo parte de su familia.
Cuenta la leyenda que en Santiago Jalitzintla, la comunidad más cercana al volcán, existían personas llamadas temperos, quienes tenían el don de comunicarse con el espíritu del volcán y así avisar sobre el peligro que podía aproximarse. Don Gregorio era un hombre que se le aparecía a uno de ellos cada vez que el volcán iba a activarse y con el tiempo, en honor a él, los habitantes nombraron Don Goyo al volcán. En la actualidad, cada 12 de marzo, día de San Gregorio Magno, los pobladores llevan flores, alimentos y realizan rituales como ofrenda y agradecimiento. Con la llegada de los españoles, algunos se aventuraron a subir al volcán para extraer azufre y elaborar pólvora. Con esto se ganaron la admiración de los lugareños, pues tenían un gran respeto por la montaña. Ese respeto por el Popocatépetl se convirtió en tradición e inspiración, dando lugar a mitos y leyendas como la leyenda de los volcanes, que cuenta cómo el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl nacieron de una historia de amor imposible. El guerrero Popocatépetl fue enviado a una batalla por el padre de Iztaccíhuatl con la promesa de que al regresar podría casarse con ella. Con la falsa noticia de que él había perdido la vida, provocó profunda tristeza a Iztaccíhuatl, causando su muerte. Al regresar el guerrero y verla sin vida, la tomó en sus brazos para colocarla en la cima de una montaña cerca del sol. Ahí se arrodilló para velar su sueño eternamente. La mujer dormida y la montaña humeante son dos volcanes que han embellecido al Valle de México e inspirado a muchos poetas, pintores y fotógrafos, quienes los han elegido como protagonistas en la literatura y el cine, refrendando su valor en la historia y cultura de nuestro país. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, X e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. La participación es gratuita en el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica CREATE. Y a los relatos premiados se les otorga una dotación económica. Además, las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón son incorporadas al repositorio de ATEI Media. CREATEI, el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, ya plenamente consolidado, llega a su cuarta edición premiando la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en 2023. Los principales objetivos del certamen son actuar de referente cultural y social para promocionar a los creativos y profesionales de la industria audiovisual iberoamericana y fomentar la calidad y el rigor de la comunicación científica y cultural. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica inicial y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta cuarta edición de CREATEI darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural y a aquellos programas procedentes de canales nacionales, regionales o universitarios que divulgan la ciencia y la cultura. El acceso a la convocatoria se podrá realizar tanto desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras se abrirá el 24 de enero de 2024 y terminará el 31 de marzo de 2024. La Sociedad de Ingenieros Automotrices, SAE, nació en Estados Unidos en 1905 y desde 1981 organiza la Fórmula SAE, una competencia internacional e interuniversitaria que reta estudiantes a diseñar y manufacturar un vehículo monoplaza tipo Fórmula 1. El Instituto Politécnico Nacional de México cuenta con su escudería SAE. La afición mexicana por la Fórmula 1 ha crecido en los últimos años. Debido al posicionamiento de Checo Pérez, la Copa de Constructores y los logros que ha hecho con su equipo. Sin embargo, en México no solo los pilotos destacan, también los ingenieros que están detrás de los autos que corren en la Fórmula 1. El Instituto Politécnico Nacional ha demostrado una vez más su liderazgo en el campo de la ingeniería automotriz, aerodinámica, mecánica y electrónica. Y esto lo demuestra la escudería Politécnica SAE. El proyecto justamente surge en el 2014 con un grupo de estudiantes muy entusiastas
que su intención era participar en las competencias de la Fórmula SAE, la Asociación de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, que tiene varias sedes en diferentes partes del mundo, las cuales también en México cuenta. Omar Nava es el faculty del equipo, y aunque trabajan en un prototipo al año, esto no ha sido tarea sencilla. La etapa principal pues, es de la ingeniería, el diseño y validar todos los cálculos para que el vehículo cumpla con las características y sobre todo que los jueces van a calificar que eso que se diseñó, que eso que se calculó realmente se encuentra en el vehículo. La prueba no es de quién va más rápido, la prueba es de quién hizo la mejor ingeniería, que lo esté demostrando tanto en ingeniería también como en costos. En la Fórmula SAE no es el más veloz el que gana, sino el equipo que mejor trabajo de ingeniería hace. Al inicio del proyecto pues nos tardamos mucho más porque iniciábamos de cero y con respecto al diseño del vehículo. Actualmente han pasado las temporadas y hemos ido mejorando los procesos tanto de diseño como de manufactura del vehículo y justamente por eso estamos llegando a tener un vehículo de hecho desde el diseño hasta la manufactura en un año. Siendo una competencia estudiantil en la que equipos de todo el mundo diseñan, construyen y prueban prototipos de vehículos de carreras, pero no solo se limita a una disciplina. Estudiantes de varias carreras y de diversas disciplinas se dedican a sumar esfuerzos para poder sacar adelante el prototipo de este año. También están los alumnos que se han dedicado a la parte de administración, a la parte de marketing, y muchos de estos alumnos, principalmente que son de la escuela de ESCA, se están desarrollando ya desde el punto de vista de cómo dar una proyección a diferentes empresas, de cómo hacer la llegada de recursos. Además, aquellos politécnicos egresados de la carrera en ingeniería automotriz han llegado lejos, llegando a laborar en algunas empresas y también algunos hasta la Fórmula 1. Estas competencias pues están involucradas empresas del ramo automotriz. Es como una búsqueda de talentos cuando se lleva a cabo las competencias, van las empresas, los jueces de industria automotriz, ellos están realizando los avances entre las universidades y sobre todo pues de los alumnos o chicos que están en el equipo, cómo se desempeñan. Actualmente, alumnos que han estado participando en este proyecto se encuentran trabajando en empresas como Ford, Stellantis, General Motors y muchos de ellos incluso ya no se encuentran en el país, han migrado a otros países, igual dentro de la misma marca, trabajando en la parte del área automotriz. Y sí, conozco varios casos de alumnos que están trabajando actualmente en ingeniería de la Fórmula 1. Destacando el talento y la dedicación de los mexicanos en el ámbito internacional. Yo soy David, el perro golondrino, para Agencia Informativa Conversos. Los Miao son una etnia china con más de 7 millones de habitantes que viven principalmente en la provincia de Guizhou. Antiguamente, su lengua no contaba con escritura, pero después de 1949 el gobierno les ayudó a ordenar 3 series de caracteres. Las joyas de plata son sus ornamentos de metal más importantes. Artesanos locales se dedican a desarrollar la técnica de fabricación de joyas de plata Miao en la prefectura autónoma de Qiangdongnan Miao y Dong, en la provincia de Guizhou, al suroeste de China. El pueblo Miao tiene la tradición de usar joyas de plata, especialmente durante las vacaciones. Esta es mi corona de plata. Mi madre me la preparó para el festival Guzheng, que se celebra cada 13 años. Shang Yongfu, de 43 años, es un platero Miao que ha estado forjando joyas de plata durante casi 30 años. Aprendí este oficio de mi tío cuando era joven. Salí a trabajar en la década de 1990. Debido a mi amor por este oficio, regresé a casa y comencé a hacer joyas de plata. En Guizhou, el oficio de cepillar ha ganado un lugar en el mercado. La gruesa barra de plata se puede dibujar con finas líneas plateadas a través del tablero. Luego, las líneas plateadas se pueden tejer en patrones de mariposas o flores. La plata tiene que pasar por más de 100 procedimientos para hacerlo suficientemente delgada. Gracias al comercio electrónico, la artesanía antigua y las joyas brillantes se han introducido en un mercado más amplio. Solíamos hacerlos en casa y luego los llevábamos al bazar. Instalamos un puesto y los vendíamos a la gente de los pueblos vecinos. Ahora fabricamos algunos productos innovadores y los vendemos en todo el país a través de transmisiones en vivo. La técnica de fabricación de joyas de plata Miao fue catalogada como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional en 2006.
Con información de la oficina en Taiyuan, China, Noticias Xinhua. La actriz María Eugenia Penagos nació el 19 de enero de 1946 en Medellín, Colombia. Ha sido directora de teatro, de obras de gran contenido social y actualmente es presidenta del sindicato de actores conocido como el Círculo Colombiano de Artistas. La poesía es parte fundamental de su vida. Bueno, ese amor empezó cuando yo tenía 4 años de edad o 3 años. Mi abuela materna me enseñaba poesías y yo me las aprendía. Un día fui a un concurso a la Voz de Antioquia y allá tenía 4 años, me escapé de la casa porque yo quería participar. Era un programa de variedades en radio. Y llegué y dije que quería, tal vez me vieron muy chiquita, lo permitieron y me gané el primer premio con un poema que se llama A solas, de Ismael Enrique Arciniegas. Bueno, primero que todo, la UNESCO declaró que el 21 de marzo sería el Día Mundial de la Poesía. Y hay un artista plástico, escritor y poeta que se llama Joyce Rivers, que fue el que me dijo, listo, vas a celebrar el 21 de marzo el Día Mundial de la Poesía, yo quiero que nos unamos y hagamos un concurso. El primer concurso universal de poesía de María Eugenia Penagos. Mi reacción fue, ¿por qué María Eugenia Penagos? Me dice, porque yo quiero proponer que sea un legado que tú dejes y un legado del Círculo Colombiano de Artistas. No sé, lo evalué porque mi ego no me permite tanto, pero al final dije, no es el ego, es hacer un primer concurso universal y yo voy a meterle el hombro duramente. Para mí la poesía es amor, para mí la poesía son palabras maravillosas de la inspiración de un ser humano que te llegan al corazón, que te hacen vibrar, que te hacen ser sensible, que te hacen actuar, te hacen llorar, te hacen de alegría y de tristeza y de muchos, muchos sentimientos que hace brotar la poesía. A mí me duele cuando escucho a muchos jóvenes decir que eso es cursi, que la poesía es como un repollo, porque como que no alcanzan a valorar ese trabajo hecho por los poetas y el contenido que tienen. Hay poemas de muchas clases, de odio, de amor, de pasión, de desprecio, en cualquier tema. El amor, por una parte, no es cursi. Y los otros sentimientos, también es bueno leerlos. Bueno, saber qué hacen los demás, pero también hacer como el ensayo de cómo la poesía toca mi corazón. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCC Iberoamérica. En X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.